Hola, hermanautas, un gusto saludarlos y bienvenidos a una nueva entrega de Astrología, Idealismo e Inteligencia Artificial. Hoy vamos a estar más del lado del idealismo que de la inteligencia artificial. Ya les dije que los videos de Franela Gris son los que vamos a estar dedicando más a la parte abstracta, filosófica de este recorrido. Es decir, propiamente a la exploración de las relaciones de la astrología con el idealismo, o más precisamente la posibilidad de asumir el idealismo y en particular el idealismo analítico de Bernardo Castro como marco de referencia para pensar la astrología. Pero también habíamos dicho que si estamos viendo en el idealismo la solución a un problema, primero tenemos que tener claro qué problema es el que estamos solucionando o qué conjunto de problemas es el que pretendemos solucionar con ese movimiento hacia una ontología idealista, hacia un marco de referencia idealista. Y eso es justo lo que estamos haciendo, explorando cuáles son los problemas que la astrología tiene con el materialismo o los problemas que surgen cuando abordamos la astrología desde una plataforma materialista. Hay tres aspectos diferentes, quizás haya muchos más, pero por lo menos podemos distinguir tres aspectos diferentes de esta revisión de la relación de la astrología con el materialismo. El primero es el materialismo estoico, el segundo sería el materialismo aristotélico. Ambos tipos de materialismo se encuentran dentro de la propia tradición astrológica, es decir, están en alguna medida internalizados dentro de la astrología tal como la conocemos. Y el tercero sería el materialismo moderno, conocido como fisicalismo. Entonces, probablemente cada una de esas tres vertientes va a necesitar un video. Entonces, nuestro objetivo de hoy es tratar de cubrir por lo menos lo referente al materialismo estoico. Entremos en materia y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. La semana pasada nos habíamos quedado acá en nuestra formulación del hecho astrológico como percepción de las relaciones entre el simbolismo astrológico y la vida humana y los tres posibles pisos ontológicos que podíamos usar para aproximarnos a ese hecho fundacional de la astrología. Es decir, ¿a qué nos conduce fundamentar esa percepción de la relación entre el simbolismo astrológico y la vida humana cuando asumimos una base materialista, una base idealista? Y había dicho que el dualismo no lo iba a tocar. Bueno, quizás surja naturalmente en algún momento. Y hablemos de dualismo porque hay astrólogos que asumen una posición dualista. Pero no nos desviemos, estamos comenzando por acá, por el materialismo. Lo habíamos separado en el tradicional, el materialismo tradicional que se encuentra en el interior de la astrología, y el materialismo moderno o fisicalismo, que es la hipótesis de trabajo asumida por la ciencia. Entonces, dentro de la propia astrología, es decir, dentro de la tradición astrológica, existe esa dosis de materialismo intrínseco que proviene de la filosofía estoica y de la filosofía aristotélica, quizás de alguna otra, pero por lo menos de esas dos está muy claro que la astrología ha incorporado, que dentro de la tradición astrológica se ha incorporado estos elementos de naturaleza materialista. Entonces, en particular tenemos el estoicismo, que en este punto déjenme aclarar algo. El hecho de que estemos haciendo una revisión de los problemas que el materialismo estoico le genera a la astrología no es de ninguna manera una crítica a esa escuela filosófica, al estoicismo en sí mismo. En particular, yo siento una enorme simpatía por el estoicismo y además creo que es posible asumir muchas de las reglas de conducta o lineamientos de naturaleza estoica con un marco de referencia diferente. No es necesariamente contradictorio que uno se planteara ser un estoico idealista, a pesar de que el estoicismo fue desarrollado y fue enseñado y fue asumido por la astrología contra un telón de fondo materialista. Pero vamos a ver si puedo aclarar mejor esa idea. En todo caso, el punto es que el estoicismo como filosofía práctica es extremadamente valioso. Las enseñanzas del estoicismo al día de hoy son tan válidas y tan prácticas como lo eran hace 2000 años. No sé si han leído, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio,
que fue emperador romano y también era filósofo dentro de la escuela estoica, pero fue una cosa extraordinaria. Y bueno, no solo Marco Aurelio, Séneca, en fin, o sea, hay entre los filósofos estoicos un legado extremadamente enriquecedor de ideas aplicables de manera directa en nuestras vidas y que propician la reflexión y permiten o ayudan a lograr enfrentar de una manera serena los altibajos de la vida. No pretendo hacer una explicación o una exploración en detalle de la filosofía estoica, pero podemos pensar en algunos principios prácticos del estoicismo para que se hagan una idea, para quienes no estén familiarizados con esta escuela filosófica, se hagan una idea de por dónde va. Por ejemplo, el estoicismo enseña a separar dentro de la experiencia humana aquellas cosas que uno puede controlar de aquellas que no puede controlar y concentrarse en aquellas que uno puede controlar y aceptar aquellas que se escapan a nuestro control, de tal manera de no cargarnos con preocupaciones relacionadas con cosas que simplemente están más allá de nosotros, más allá de nuestro control. Por supuesto, eso implica una actitud racional, es decir, darle importancia a la razón y a la capacidad que tiene la razón para guiar nuestras acciones en el mundo. Algo que sabemos que no siempre es fácil porque las emociones están allí, pero precisamente el estoicismo con esta aproximación racional, esta idea la dejé en el aire, así que agrego esta nota para redondearla. Estaba diciendo que hay una tensión natural entre este enfoque extremadamente racional y el mundo de las emociones. Pero es que precisamente el ideal estoico tiene que ver con cultivar la razón hasta el punto de que sea esa dimensión racional de nuestro ser la que gobierne nuestra vida. Es decir, vivir de acuerdo a lo que dicta nuestra razón y no dejarnos arrastrar por impulsos, emocionales que nos pueden llevar a actuar de forma contraproducente o que simplemente pueden traer caos, dolor, confusión a nuestras vidas. Por supuesto, ya esto implica que no es una doctrina que sea igualmente atractiva para todos los seres humanos. Las personas fuertemente emocionales y de naturaleza más intuitiva que racional tendrían problemas para adaptar su vida a las reglas de conducta de la filosofía estoica. No, no estoy diciendo que sea imposible, pero como ocurre con todas las escuelas filosóficas, es natural que dentro de la diversidad que caracteriza a los seres humanos, existan personas que se sientan con mayor y otras con menor afinidad con esta doctrina como con cualquier otra escuela filosófica. Fin de la nota y seguimos. O podríamos mencionar también otra parte de la doctrina estoica, que es lo que se suele llamar el amor fati, el amor al destino, o sea, amar nuestro destino, ¿no? No pretender que la realidad se pliegue a nuestras preferencias, sino aprender a preferir aquello que constituye nuestra realidad. O también la conciencia continua de la propia mortalidad. Es también otro de los principios que el estoicismo considera valioso, porque si estamos conscientes de nuestra mortalidad, eso nos lleva a aprovechar nuestro tiempo de vida. Digamos que la meta estoica tiene que ver con lograr la serenidad, con atravesar la vida de una manera serena, equilibrada, a pesar de que el mundo es un lugar caótico. O sea, eso es importante. El estoicismo se desarrolló contra el telón de fondo de la época helenística, que para nosotros es súper valiosa y súper importante, porque en el helenismo se generaron intercambios entre distintas culturas. Recuerden que el helenismo tiene que ver con toda la reorganización que vino a partir de las conquistas de Alejandro Magno, que pusieron en contacto diferentes culturas, que permitieron un intercambio entre ellas y dentro de ese intercambio vino, por ejemplo, el desarrollo de la astrología, ¿no? Por la combinación de la astrología mesopotámica con la filosofía griega, y entonces eso nos da la astrología tal como la conocemos. Pero fue una época extremadamente caótica, una época en la que todo estaba cambiando. Entonces, en épocas caóticas, en épocas en las que
se siente con especial fuerza ese aspecto incontrolable, esa dimensión de incertidumbre que tiene la vida, el estoicismo tiende a prosperar como escuela. Y por eso, muy probablemente, en nuestra época, en pleno siglo XXI, hay un cierto renacimiento de las enseñanzas estoicas, porque también hoy en día estamos viviendo una época extremadamente caótica. Entonces, en épocas de incertidumbre, en épocas de caos, la brújula estoica para atravesar la incertidumbre con serenidad resulta una herramienta útil, una herramienta práctica. Pero todas estas enseñanzas estoicas se desarrollaron contra el telón de fondo del materialismo. Es decir, dentro del estoicismo había una visión del universo como un universo totalmente interconectado, como una realidad única. Por supuesto, ahí ya notamos algo que cuadra con nuestra visión astrológica de la realidad. Es decir, el mundo se ve desde el estoicismo como una realidad única de naturaleza material. El universo estoico es totalmente material, pero además es inteligente, es una materia inteligente. Podríamos decir que es un universo vivo de naturaleza material y que además tiene inteligencia. Esa inteligencia la llamaban logos. Y ese logos estoico impregnaba toda la realidad a través de leyes causales, porque estamos hablando de un universo totalmente material y gobernado por leyes. Leyes causales que lo entretejían todo, porque esas leyes eran la manifestación, el reflejo de esa inteligencia universal, de ese logos. Y esa combinatoria de ley inteligente y además inapelable, unido a la idea de relaciones de causa-efecto, daban como resultado una visión de la realidad totalmente determinista. La realidad estaba totalmente determinada por esas leyes. Lo que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Había una realidad totalmente organizada por ese determinismo cósmico contra la cual el ser humano no podía hacer absolutamente nada. Una de las imágenes que usaba para describir la relación del ser humano con ese cosmos determinista que se manifestaba en la vida humana como un destino, como algo que estaba determinado a pasar en la vida de cada individuo, el creador o el fundador, digamos, del estoicismo, llamado Zenón, utilizaba la imagen de un perro atado a un carro en movimiento. Creo que tengo una imagen por acá. Zenón usaba una imagen como esta, ¿no? La imagen de un perro que estaba atado a un carro en movimiento. Ese carro en movimiento era ese universo determinista gobernado por unas leyes que iban más allá de las capacidades humanas, del alcance humano, y el perro podía tener una cierta libertad, pero en última instancia tiene que seguir al carro, porque si intenta detenerse o hacer algo diferente, apartarse del camino de ese carro, el carro simplemente lo va a arrastrar. Entonces, la mejor actitud era, en lugar de resistirse a ese carro del destino, marchar a su lado. Filosóficamente hablando, esto tiene un sentido práctico enorme, pero tienen que entender que en este planteamiento del estoicismo, en ninguna parte se habla de lo que hoy en día entendemos como astrología. Es decir, para el filósofo estoico, esto era una descripción de la realidad, independientemente de cualquier intento que quisiéramos hacer para averiguar hacia dónde se estaba moviendo ese carro. El carro se manifestaba en nuestra vida cada vez que el perro, ¿verdad? Es decir, nosotros, en esta imagen, por supuesto, los seres humanos somos ese perro arrastrado por el carro, cada vez que la cuerda se tensaba, ¿verdad? Cada vez que uno sentía el tirón de la cuerda, entonces allí estaba el carro del destino imponiéndose sobre nosotros. Y para los estoicos, el tema de la adivinación era totalmente válido, porque consultar algún método adivinatorio para tener una idea de hacia dónde se estaba moviendo ese carro, de tal forma de que eso nos ayudara a seguir la dirección del carro, eso era algo totalmente válido. Y los estoicos aceptaban la adivinación como parte de la realidad, que era posible. Desde el momento en el que todo estaba conectado con todo, era totalmente posible que ciertas tendencias de la realidad se pudieran anunciar a través de otros aspectos de esa misma realidad. Es decir, que observaran
determinados indicios y a partir de ellos sacaran conclusiones de las tendencias a futuro, de hacia dónde se estaba moviendo el carro del destino. Pero eso podía ser observando el vuelo de los pájaros o viendo las entrañas de un animal sacrificado. Es decir, existían muchas formas de adivinación. Y una de esas formas de adivinación era la adivinación a través de las estrellas que habían desarrollado los caldeos, lo que para los griegos eran los caldeos, ¿no? La astrología mesopotámica. Los griegos los llamaban los caldeos. Entonces, los caldeos habían desarrollado esta forma de adivinación a través de las estrellas y esa era una forma más de adivinación desde el punto de vista de la filosofía estoica. Pero cuando el estoicismo es asimilado dentro de la astrología, cuando pasamos de la adivinación a través de las estrellas, de los caldeos, a el proceso de sistematización de la astrología contra el telón de fondo de la filosofía griega, y entonces se genera esto que es nuestra tradición astrológica con esta dosis de estoicismo internalizada, entonces se identifica ese carro del destino con la astrología. Entonces ya no es que hay un carro del destino que se reconoce como una realidad filosófica, es decir, como parte de la descripción de nuestra condición humana, eso de tener que relacionarnos con un destino que se escapa de nuestro control, sino que la astrología asume ese rol. La astrología es el carro del destino o el destino está escrito en las estrellas a través de esa descripción del destino que el astrólogo puede leer en la carta natal de una persona, se le puede decir al perro que está siguiendo el carro exactamente cómo debe moverse para poder estar alineado con su destino. Y aquí tenemos un problema, porque cuando identificamos la predicción astrológica con el carro del destino, estamos identificando el determinismo astrológico con el determinismo universal. Fíjense que el problema no es el determinismo, no estamos cuestionando si el universo es o no determinista, ese no es el punto. El punto es la identificación entre el pronóstico astrológico, que al final es una actividad humana realizada a partir de una disciplina que los seres humanos hemos desarrollado y que luego estamos identificando con algo que va absolutamente más allá del alcance de los seres humanos. Como dije antes, el filósofo estoico aceptaba perfectamente la idea de consultar a un adivino, pero siempre bajo la idea de que se trataba de atisbos, de visiones parciales, de pistas que podían hablar de esas tendencias del destino, pero en ningún caso de una descripción pormenorizada de ese destino. Y está claro que, por supuesto, esa no es la visión que todos los astrólogos tienen de la astrología, pero estamos tratando de aislar ese elemento estoico internalizado dentro de la astrología que da origen a las doctrinas del determinismo astrológico absoluto. Y ustedes saben que eso existe, independientemente de que no sea la posición asumida por todos los astrólogos. Lo cierto es que todavía, al día de hoy, igual que en el pasado, hay muchos astrólogos que defienden esa idea, que defienden la idea de un determinismo astrológico absoluto, que un estudio detallado de la carta natal y hecho de la forma apropiada puede determinar, por ejemplo, el momento de la muerte de una persona, o si esa persona va a tener éxito o no en determinado emprendimiento. Es decir, que la astrología nos puede decir con precisión exactamente qué es lo que va a pasarle a alguien en la vida, examinando su carta natal y, por supuesto, todas las técnicas que a partir de la carta natal se desarrollan para proyectar el desarrollo de la vida de la persona. Dicho de otro modo, en esta versión se toma la idea de que existe un destino universal que gobierna todo lo que acontece en el mundo y te introduce a la astrología como el intermediario de ese destino, como el vocero de ese destino. Es decir, o sea, se entiende que el destino gobierna el mundo, la frase típica de Manilio, no sé si conocen ese autor. Manilio fue un autor del siglo I de nuestra era, que escribió un poema que es la obra más antigua conservada completa que describe la astrología, y dentro de esa obra de la astronomía de Manilio está
una frase que ha sido repetida cualquier cantidad de veces y que una y otra vez uno la ve citada por allí, ese párrafo que comienza diciendo, el destino gobierna el mundo. Déjeme buscarla. Este es el libro, la astrología de Manilio, o astronómica también a veces la llaman. Y aquí tenemos la frase o el párrafo, este de acá. Dejad libres, hombres, vuestros espíritus, alejad las preocupaciones y vaciad vuestra vida de tantas quejas vanas. El destino gobierna el mundo. Todos los hechos están fijados por una ley inmutable y largos periodos de tiempo quedan marcados por acontecimientos predeterminados. Al nacer empezamos a morir y el fin es consecuencia del principio. Del destino surgen las riquezas y los reinos y con bastante más frecuencia la pobreza. El destino otorga a los humanos sus habilidades y caracteres, sus defectos y méritos, sus pérdidas y ganancias. Nadie puede renunciar a lo que se le ha dado ni tener lo que se le ha negado. Nadie puede apoderarse con sus plegarias de la fortuna en contra de la voluntad de ésta, ni escapar de ella cuando acosa. Cada uno tiene que soportar su propia suerte. Todo eso es pensamiento estoico. Esa es una declaración estoica al 100%. Pero cuando el estoico hace esa declaración, está pensando en ese destino que está más allá del conocimiento humano y que apenas puede ser atisbado. Pero cuando esa misma declaración se lee dentro de un texto astrológico, entonces se está asumiendo que la astrología es el intermediario de ese destino que todo lo gobierna. Allí es donde surge el problema, porque entonces la astrología pasa de ser una vía entre muchas otras para atisbar las tendencias del destino a ser una descripción completa y detallada de las leyes que dan origen a ese destino. El germen de esa identificación puede ubicarse en el hecho de que para los filósofos estoicos, la observación del movimiento regular de los planetas en el cielo era una evidencia, era una evidencia clara de que el universo estaba gobernado por leyes fijas, porque uno podía ver a los planetas moviéndose de forma regular en el cielo. Pero una cosa es que el movimiento de los planetas evidencie la existencia de leyes universales y otra muy diferente es pensar que la totalidad de esas leyes o por lo menos la parte de esas leyes que atañe a las vidas humanas, esté completamente codificada en los movimientos de los planetas y en las relaciones que se dan entre ellos. Y que precisamente por eso, esa porción de las leyes universales que atañe a nuestras vidas puede ser revelada a través de la astrología, o que puede ser revelada en su totalidad a través de la astrología. Cuando damos ese salto, inmediatamente estamos asumiendo que las predicciones astrológicas bien hechas son infalibles y las fallas de una predicción tendrían como única explicación la falta de competencia del astrólogo. Dicho de otro modo, la astrología es perfecta, el imperfecto es el astrólogo, que es un dicho muy común que se repite todavía hoy en día. Todo error es producto de la imperfección del astrólogo. La astrología en sí misma tiene absolutamente toda la información de manera certera y precisa. Así que los astrólogos competentes se caracterizan por hacer de forma consistente predicciones certeras y precisas. Pero esa concepción del determinismo absoluto se ve confrontada desde los inicios de la astrología con el contraejemplo de los gemelos. Tanto en la antigüedad como hoy en día, la persona que afirma ese determinismo absoluto de la astrología, tiene que buscar o tiene que dar una explicación de por qué los gemelos que nacen con cartas natales muy similares pueden llegar a tener vidas muy diferentes. El primer ejemplo que me viene a la mente, hay muchísimos ejemplos, pero el primero que me viene a la mente es el de las hermanas Percy. Por aquí encontré una foto, Sharon y Valerie Percy, dos hermanas gemelas, que nacieron con una diferencia, creo que, déjenme buscar exactamente la diferencia. Aquí están sus cartas. Valerie Percy nació el 10 de diciembre de 1944 a las 5:25 de la tarde. Y su hermana, Sharon, nació 2 minutos más tarde, apenas 2 minutos. Hay solo una diferencia de 2 minutos entre estas dos cartas. Y a Valerie la asesinaron cuando tenía 21 años.
Y Charon vivió una larguísima vida. Y estudiando estas cartas, no es posible encontrar una diferencia que justifique esa disparidad en sus vidas si aceptamos la doctrina del determinismo astrológico absoluto. Quiero que esto quede muy claro. El problema de los gemelos es un problema para el determinismo absoluto, para el determinismo astrológico absoluto. No es un problema para cualquier otra forma de entender la astrología que no esté anclada a esa doctrina del determinismo astrológico absoluto, que es una herencia de esa asimilación, yo diría que un poco indigesta, del materialismo estoico y su concepción del determinismo universal. Por supuesto que siempre está el argumento de la rueda de Nigidio con todas las variantes. Creo que alguna vez se los comenté, creo que en el primer video lo comenté muy por encima. Este tipo de objeciones eran muy comunes en esos primeros siglos de la astrología. Por ejemplo, Cicerón recoge ese tipo de objeción en su libro sobre la adivinación. Cicerón cita a otro filósofo, dice: también Diógenes el estoico les concede a los caldeos, es decir, a los astrólogos, le concede a los caldeos que solo pueden predecir de qué carácter será cada cual, ¿verdad? Algo genérico como el carácter, y para qué cosa será especialmente apto cada cual. Dice Diógenes que de ninguna manera puede saberse las demás cosas que profesan, es decir, que los caldeos dicen que pueden afirmar, que en efecto las formas de los gemelos son semejantes, la vida y la fortuna dispares las más de las veces. Es decir, Cicerón está aquí citando a otro filósofo que a su vez levanta esta famosa objeción de los gemelos. Y entonces, ante este tipo de objeciones, Nigidio, que es un contemporáneo de Cicerón y era amigo de Cicerón, recurre al famoso argumento de la rueda. Pone a girar una rueda de alfarero, hace dos marcas rápidamente sobre la rueda, y cuando la rueda se detiene, se ve que las marcas están muy lejos. Y entonces Nigidio dice que de la misma manera el movimiento de los cielos es tan vertiginoso que aunque dos personas nazcan inmediatamente una después de otra, como en el caso de las hermanas Percy, que nacieron con 2 minutos de diferencia nada más, él dice que ya eso es suficiente para que los destinos lleguen a ser muy distintos. Pero frente a ese tipo de argumentos, el contraargumento inmediato es que si eso es verdad, la astrología es un arte imposible. ¿Por qué es un arte imposible? Porque nunca podemos tener, cuando vamos a leer una carta, esa certeza de que la hora con la que estamos trabajando es exacta al minuto. Si, para poder decir algo con certeza, siempre tenemos que tener horas exactas al minuto, bueno, pues no podemos trabajar. Y si una diferencia de apenas un par de minutos puede generar cambios tan grandes en la vida de una persona, ningún astrólogo debería ser capaz de afirmar con certeza nada sobre ninguna carta. Ese es el argumento de otro filósofo, también contemporáneo, bueno, un sofista en este caso, llamado Favorinus. Bueno, no lo voy a leer completo, pero ese es el argumento que usa Favorinus, de decir que, bueno, si cambios tan pequeños afectan totalmente la interpretación de la carta, ¿cómo puede el astrólogo afirmar nada con certeza? Porque estamos hablando de cambios que están por debajo del umbral de precisión con el que naturalmente trabaja un astrólogo. Más todavía en aquella época, los instrumentos de medición de tiempo, las herramientas en general con las que trabajaba el astrólogo en esa época eran todavía mucho más limitadas que las que tenemos hoy en día. Y todavía hoy en día sigue siendo válida esa objeción. Esa misma objeción está recogida por San Agustín. San Agustín la repite en la Ciudad de Dios como una refutación a ese argumento de Nigidio. Incluso cuando en tiempos recientes, Chris Brennan, en ese libro extraordinario, un libro extraordinario sobre la astrología helenística, este de acá, en el libro de Chris Brennan sobre astrología helenística, cuando se introducen las dodecatemorias, que son subdivisiones del zodiaco de 2,5 grados cada una, es decir, cada signo se convierte en un microzodiaco, entonces se divide en 12 partes, y entonces esas pequeñas divisiones es uno de los tantos recursos que se pueden usar para encontrar diferencias entre cartas de personas
con horas de nacimiento muy cercanas. Y cuando él introduce las dos categorías, hace la referencia a la anécdota de Nigidio y la rueda, y cuenta toda la historia, pero no cuenta las refutaciones. Lo que no me gustó allí fue que Chris Brennan usa esa referencia de la rueda de Nigidio, pero no menciona esas refutaciones que se han hecho y que son evidentes de ese argumento de Nigidio. Sí, la idea es que para justificar la diferencia entre los gemelos hay que buscar diferencias cada vez más pequeñas entre las cartas, y los astrólogos normalmente no trabajan tomando en cuenta esas diferencias tan minúsculas. Entonces estamos hablando de una contradicción de base, de una inconsistencia metodológica. Insisto, esto nada más es así si uno suscribe la doctrina del determinismo astrológico absoluto. Para quienes piensan que los astros inclinan pero no obligan, o para quienes hacen una interpretación más del tipo aristotélico, que la veremos en un próximo video, este no es un problema. El problema de los gemelos no existe cuando uno no se aferra a la doctrina del determinismo absoluto. Y como digo, este problema viene de esta incorporación no bien metabolizada de doctrinas estoicas. Pero además, el materialismo estoico tiene otro problema diferente de este, que es el introducir una explicación de tipo causal para el funcionamiento de la astrología. Porque recuerden que para los estoicos el cosmos era material y organizado inteligentemente a través de un conjunto de leyes de causa y efecto. Entonces, cuando se identifica la astrología con ese destino universal, también se asume, se da por sentado que el mecanismo a través del cual, o que lo que explica el funcionamiento de la astrología, es un mecanismo similar a ese que los estoicos describían para hablar del destino. Es decir, que la astrología funciona a través de una cadena de causas que de alguna forma comienza en las estrellas y termina manifestándose en nuestras vidas. Y eso es problemático porque no es posible, o no ha sido hasta ahora posible, y creo que no, que simplemente no es posible, establecer esa cadena causal, esa cadena que va desde el movimiento de un planeta hasta el acontecimiento concreto en la vida de una persona. Pero esta introyección del materialismo estoico dentro de la astrología hace que todavía hoy en día persista para muchos astrólogos esa búsqueda de explicación causal para el funcionamiento de la astrología. Realmente habría mucha más tela que cortar aquí, pero creo que este video está quedando largo. Entonces lo voy a dejar hasta acá, porque creo que por lo menos el objetivo de evidenciar por qué la porción de materialismo estoico que está incorporada dentro de la tradición astrológica presenta problemas o es problemática, yo creo que ese objetivo está cubierto. Podría agregar una cosita más, ya que mencioné este tema de los gemelos y hablé del caso de las hermanas Percy, nada más que porque si alguien oye hablar de este tema de los gemelos y ha leído algo de lo que se ha escrito en tiempos recientes sobre ese tema, puede pensar, es que los gemelos son un caso especial. Y entonces uno tiene que usar un mecanismo de interpretación diferente con el segundo gemelo que con el primero. Hay muchas variantes de eso. De hecho, hay variantes antiguas, ¿no? Alía Ben Rahel hablaba de mirar el primer planeta con el cual iba a hacer contacto la Luna de manera directa o a través de un aspecto, y entonces ese planeta sería el significador principal de la carta del primer gemelo, y después ver cuál era el siguiente planeta con el que la Luna hacía contacto, y ese otro planeta iba a ser el significador principal del segundo gemelo. Ya al tener dos significadores diferentes, se podían establecer interpretaciones distintas de esas cartas. Y hoy en día hay quienes dicen que para un gemelo hay que usar el zodiaco normal, tropical y eclíptico, y que para el otro zodiaco, para el otro gemelo, perdón, hay que usar un zodiaco diferente, por ejemplo, el zodiaco dracónico. O también podría decirse para uno el zodiaco tropical y para otro el zodiaco sideral. Cualquier variante de ese estilo. Por supuesto que eso suena a redefinir las reglas del juego sobre la marcha, ¿no? Suena como un parche para no enfrentar el problema. Pero si aceptamos eso, si suponemos que lo que pasa es que los gemelos son un caso especial, bueno, ¿qué ocurre con el caso de los cuasigemelos? Es decir, las personas que no tienen ningún parentesco, pero que nacieron bajo circunstancias lo suficientemente similares
como para que sus cartas sean indistinguibles una de la otra. Por ejemplo, estos dos personajes. Antoine Poncet, nacido el 5 de mayo de 1928 a las 4 y 15 en París, y Jacques Medecin, que nació el mismo día, con 15 minutos de diferencia, en otra ciudad, en Niza. Pero por la ubicación relativa de esas dos ciudades, cuando uno levanta esas dos cartas, obtiene una diferencia insignificante. Estamos hablando de que uno de ellos tiene el ascendente en el grado 9, minuto 13 de Aries, y el otro en el grado 8, minuto 13 también de Aries. Que uno de ellos tiene el medio cielo en el grado 4.35 y el otro en el 3.31. Y las posiciones por casas de los planetas son exactamente las mismas en las dos cartas. Las diferencias entre estas dos cartas caen por debajo del umbral de precisión con el que trabaja un astrólogo normalmente. Y uno de ellos es un artista, un escultor con una larga trayectoria que ha tenido cualquier cantidad de premios, honores. Estoy hablando de Poncet. Mientras que el otro, Medecin, es un político. Fue un político que al final terminó su vida en medio de escándalos de corrupción y envuelto siempre en temas de lucha de poder. Dos vidas totalmente diferentes. El potencial para ambas vidas está en esas cartas. Uno puede entender cómo este mapa natal puede describir un desarrollo en una dirección o en la otra. Es decir, yo no suscribo el determinismo astrológico absoluto y por eso este tipo de casos no representan un problema para mí o para cualquier otro astrólogo que no suscriba ese determinismo absoluto. El problema es, insisto, cuando uno suscribe esa doctrina estoica incorporada en el corazón de la astrología. Y en este caso no hay la posibilidad de esa especie de recurso legalista que considera que los gemelos son un caso particular y que hay que tratarlos de forma diferente. Aquí no estamos hablando de personas que pertenezcan a la misma familia o que ni siquiera hayan nacido en la misma ciudad. Estamos hablando de dos personas que nacieron en ciudades diferentes, en momentos distintos, pero que desde el punto de vista del trabajo astrológico ordinario tienen cartas completamente intercambiables. Entonces, si en el transcurso del trabajo ordinario de un astrólogo no se toman en cuenta las mínimas diferencias que puede haber entre dos cartas como esta, no se puede utilizar el argumento de la rueda de Nigidio como una forma de explicar las diferencias entre las vidas de los gemelos, ya sean gemelos biológicos o cuasi gemelos como estos, para poder seguir aferrándonos a la doctrina del determinismo astrológico absoluto. Así que, ya para concluir, ya cerrando este video, que se me quedaron muchísimas ideas en el tintero, hay muchos temas que no toqué, pero me imagino que tal vez en algún video en el futuro, cuando terminemos de hacer este recorrido, podré regresar sobre este tema y darle otras vueltas de tuerca. Pero por lo pronto, para concluir, podemos decir que sí, ya están claras las razones por las cuales el materialismo de naturaleza estoica es problemático para la astrología, y si uno lo va a asumir, bueno, tiene que tener una idea clara de cuáles son las consecuencias lógicas de asumirlo y tener una respuesta para esas consecuencias lógicas. Porque el problema es que la mayor parte de la gente que se aferra a esta doctrina del determinismo absoluto lo hace por fe, no porque tenga argumentos empíricos reales, porque una golondrina no hace verano. Que en un momento dado yo pueda aducir un conjunto de predicciones exitosas no me permite generalizar que la astrología siempre va a funcionar de esa manera certera y precisa. Y ya dijimos que para poder justificar eso, entonces se atribuye siempre a incompetencia del astrólogo cuando se introduce algún error en la predicción. Es decir, se está forzando la información, forzando los hechos para que calcen con una expectativa previa de cómo debe funcionar la astrología. Si uno se va a los datos y a casos como este que les acabo de mostrar, de las hermanas Percy o de Poncet y Medecin, yo creo que la conclusión natural, la conclusión lógica, es la que les estoy diciendo, que el materialismo estoico es problemático. Bien, bueno, de la misma manera que esta vez analizamos el problema o los problemas asociados al materialismo estoico, la semana que viene vamos a ir con el materialismo aristotélico. Y con eso terminaríamos la parte tradicional de este recorrido y pasaríamos a la discusión de las relaciones de la astrología con el materialismo moderno, el fisicalismo de la ciencia moderna. Bien, entonces sí, lo dejo hasta aquí por hoy.
Si les gustó el video, les agradezco que dejen un me gusta. Si no se han suscrito al canal, también les agradecería que se suscribieran. Les pido disculpas nuevamente por lo desorganizado del video y los espero el próximo lunes para continuar con este recorrido. Muchas gracias y hasta entonces.